Hoy os traemos un nuevo vídeo de la carrera con el Oviedo. Antes de nada, el planning del día de hoy: simula contra el Levante, simula contra el Rayo, simula contra no sé quién coño más era. Contra Las Palmas, ya El está. Rayo. Jugamos contra el Schalke y jugamos contra el Madrid. Ya está, ese es el planning de hoy. Partidos difíciles, hay que ganar los dos. Partidos Y disimulados. Portugal y Argentina fuera del mundial. Bueno, esto como muchos se verán en agosto, en septiembre, Como pero muy bueno. pronto, como muy pronto. Si es que lo ven. Bien. Bien, equipo. Ha marcado un boletus, un champiñón. ¿Qué ha pasado aquí? Cerezo que está lesionado. Creo que voy a meter carajazo. Vale, pero cuando se recupera Cerezo, Cerezo. O bueno, a Cartagena. Cuando se recupera Cerezo vuelve, ¿eh? Sí. Digo rey y meterlo, ¿no? Y a ver. ¡Bien, equipo! ¡A la calle Vida! Oh, Ervila. Doble amarilla, pero ha Estaba marcado loca un gol y ella. todo, ¿eh? Ya. No, tío. ¿Qué no? Es Tía, que... que tiene 31 años, tío, y tenemos un montón de medio izquierdo. Pero derecho no, yo te juego más de derecho que de izquierdo. Y mira, ofrecen más que el Getafe, que lo acepte. Ahí vamos, 100.000 euros. No, pero ofrece más. Venga, acepta la... ¡Ahora te quiero! Aaron, que sepas que yo siempre te quise mantener, ¿eh? Hola. Y este. hola. No hay nadie conectado. Pues una pena, yo no No. puedo hacer nada. Yo Dorito no titula ya, tío. ¿Qué va? ¿Habéis ¿La qué visto el tal pues? partido de Francia? Hey, y el de Portugal también. Ahora el golazo de Cavani. Ya, picha. ¡Pero yo iba con Portugal! Igual, yo quería ¡Cago! que ganase Portugal. ¡Qué asco, Luis Suárez, tío! La madre que lo trajo al mundo. A su puta madre dice este sí. Yo no puedo ni hablar aquí yo con la comida. El bizcocho. Hala. ¿Yo qué quiere? Mi madre que hace un bizcocho por el santo de mi hermano, ¿ver? Que fue ayer, a ver. Una pena. Este, el Coma y pan. verde. Es que eso no lleva nada, el azul. ¡Puta! Se ha marcado de penalti, ocio. Y partido contra el Charque.
Silenciamos a Marapa. Hombre, no. No, hombre. Pero para ve preparando el movito. Es lo que estoy haciendo. Traspaso por Diego. No. Es que es lo que estoy haciendo. O sea, la acepto. Portugal. Tío, vamos a ver. Y este chaval. Ah, vale. Creía que estaba haciendo Portugal. No, es que me he hecho aquí otra vez. Uno que ponía una votación de Portugal, digo yo. ¡Hijo de puta! ¡Que yo que te yo que te de Portugal! ¡Que yo! ¡Vamos, ha ido! ¡Quillo! ¡Qué broma, o sea, chiquillo! Mira, por una vez vamos a elogiar. O sea, vamos a hacer una rueda de prensa. Vamos para a elogiar que sobre aquí. Nosotros, ¿no, rata? Hombre. Rip Chesterfield se deshace en elogios antes de la eliminatoria de Copa. Cuando solo hace falta un día. Mentira, estamos en el día del partido. Pues ya está, ya no leo la noticia por mentiroso. ¿Qué? Vale, ya está todo preparado. ¿Sería eso no está recuperado? No. Eran para 3 semanas, ¿verdad? Sí. Me cago en los muertos. ¿Cómo va a jugar Sánchez? ¿Tú eres tonto? No, no, que me equivocaba. Te ha pasado. De hecho, CR7. Ay, ser eso. Qué bueno eres. Quita Rodríguez. Oye, Aroñíguez, ¿cómo es que no va convocado? No sé. ¡Que vaya convocado, hombre! ¡Que te esperes! ¿Cómo vas a llevar a Cartagena? ¿Tú eres tonto? Que yo, porque están cansados todos los defensas. Pero mascariñas, ¿no? Ah, bueno, sí. Vacío. Yo. ¿Qué hace, no? Esta no, la blanca. ¡Ay, no he activado las noticias! Bueno, da igual. Retransmitimos en directo, ¿eh? Yeah. Vemos cómo los equipos salen a calentar. ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso me gusta! Hombre, no está metido en el banquillo. Menos mal. Ahí vemos la alineación del Real Oviedo. En portería, Fernández. La pareja de centrales para Vilita y Stefan de Brig. Lateral derecho para Mianadú. Lateral izquierdo para Diego Reyes. Centro del campo para Pere y Mariño Villar. Banda derecha para David Onsque. Banda izquierda para Sala Noglu, sustituyendo hoy al lesionado Cerezo. Vuelve a la titularidad del turco. Y en punta de ataque Basogog y Santi. Ahí vemos a los aficionados del Oviedo. Y ahí está el 11 del Schalke 04. En portería yo. Yeah. En portería Onana. Lateral derecho para Orejuela. Centrales
Martínez, Indy y Koulibaly. Lateral izquierdo, Felipe Luis. Centro del campo, Gueye, Paredes y Stambouli. Y arriba, Burstaller y Wissam Ben Yedder. Vemos la piña de los jugadores del Schalke. Y enseguida va a dar comienzo este encuentro de la segunda jornada de la UEFA Champions League. Arbitrado por Leonardo San Milano, el italiano. Que hoy tiene un partido difícil. Arranca el partido. Ha puesto la pelota en juego. Vaso Gok para el Oviedo. Y ahora mismo juega ya Pérez con Santi. Santi, viene para Vaso Gok. Retrasa el esférico para Diego Reyes. La cambia para Damián Adu. Juega hacia el centro para Santi. Santi le puede pegar. Le pega a Santi. Va a ser córner. Primer acercamiento a portería del Real Oviedo. Está balón al área. Davidovski, el remate de Debrig. Atrapó Nana. Saque el largo, la gana Mianadú. Por lo tanto se va a perder por saque de banda favorable al Schalke. Presiona intensamente el Oviedo. Pero atención a Wiss. Gol del Schalke 0-4. Minuto 6 de partido. Marca Burstaller. Lo hizo muy bien Bendriver. Dio el paso atrás. Y Burstaller, por el palo corto, hace el primero para el Schalke. Caras de decepción en la grada. Que ven como por ahora se les está escapando al partido de nuevo a su equipo. Lo que dice que viene de perder un partido en el minuto 90. Mientras tanto, encara Mianadu, intenta un autopase. No se le... no le salió con éxito. Viene Ben Yedder atacando de nuevo. Ahí va Gueye. Stambouli abre la banda para Orejuela. Corta Mariño Villar. Saque de banda. Recupera la pelota Kalanoglu. Juega un nuevo el Schalke. Ahí va Orejuela por la banda derecha. Buen balón para Burstaller. Se mete en medio. Ahí Diego Reyes para ganar la posición. De Brig la salvó la línea. Juega Pérez. Ah, no, Pilita, perdón. Mariño Villar para Davidovski. Retrasa. Balón para Mariño Villar. Pérez, ahora sí. Se duerme Pérez y pierde el esférico. Balón en... balón que buscaba a Ben Yedder. Atención a Burstaller. De nuevo Ben Yedder. La pared con el austriaco. Vaya golazo. Vaya golazo de Burstaller. El segundo del Schalke. Pitos en la grada del Oviedo. Vaya golazo. Se durmió De Brie. Burstaller que no perdona. Pues ya son dos los goles que le saca el equipo alemán al equipo asturiano. Y veremos a ver si no son más o si puede reducir distancias. Ahí va Santi, el disparo. Las manos de Onana. Muy centrado. Disparó con la diestra. Saca el largo el portero camerunés. Juega Diego Reyes. Bien la vuelta. Abre la banda para Kalanoglu. Este con Mariño Villar se frena. Se la da Santi. Santi a la otra banda para Davidovski. Le pega a Davidovski. Fuera. Lo sacaron Ana. Saca el largo. Buscando a Gueye. Cabecea para Stambouli. Este menos para Gueye. Ben Yedder. Hacía falta el árbitro. Deja seguir. Orejuela. La pone en la frontal, despeja Mariño Villar, sale Kalanoglu. A Davidovski para Kalanoglu. Kalanoglu para Santi. Santi, balón para Vaso Gok, se ve, se entiende completamente de él. Pero recupera de nuevo la pelota Santi, se la da a Vaso Gok. Había fuera de juego. Fuera de juego el delantero camerunés. Espérate, David. ¿Podías avisar? Ya.
Paguéis. Orejuela. Recupera Mariño Villar. La pelota se pierde por saque de banda. Ahí está, recibe. Bueno, recupera Kalanoglu. Ahí va, Pere, para Santi. Santi de primera para Davidovski. Atención a la acción. Para el Che, para el Oviedo. Davidovski para Santi, le pega Santi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Real Oviedo! Recorta distancias el equipo español. Se estrena como goleador en esta Liga de Campeones. Marca Santi, el primer jugador del Oviedo en marcar el gol. Casi le dan a su gol con la mano. Sí. Lo hizo espectacularmente bien Davidovski, como aguantó hasta el último instante. Se la dio a Santi. Santi que no perdona. Gol del Oviedo. Oviedo 1, Schalke 2, minuto 33 de juego. Queda mucho partido por delante. Recupera Vila. Parece que ahora se han despertado ya el equipo. Ahí va Mianadu. Por dentro para Davidovski. Davidovski. Recibe Pérez. Davidovski. Para Mariño Villar. Abre para Kalanoglu. Kalanoglu por dentro para Santi. Santi para Basogog. Basogog pide falta. Dice que quitó la pelota limpiamente el colegiado. Ben Yever. Burstayer le hizo pantalla a Mianadu. Así el árbitro no señaló nada. Juega Davidovski. Abre. Recordemos de que ha sido el primer gol en la historia del Oviedo en la Copa de Campeones. Sí, sí. Atención a Burstayer y hat-trick. Gol del Schalke 04. Tres que ha tenido, tres que ha marcado. No perdona una Burstayer, el delantero centro austriaco del Schalke, que está siendo una pesadilla para la defensa del Oviedo. Pues las tres que ha tenido, las tres para adentro. De nuevo se complica el partido para el Oviedo. 1-3 en el marcador. A Santi, el autor del gol. La pierde Santi, no pudo avanzar. En Yever para Gay, recupera la pelota Basogog. Deja atrás para Davidovski. Davidovski para Santi. Este abre para Diego Reyes. Adelanta el balón para Kalanoglu, que se la da directamente a Ben Yever. Burstayer. Ben Yever no era, perdón. Ben Yever es este. Recupera De Brig. Davidovski pide ayuda. Final del primer tiempo. Al descanso. Oviedo 1. Schalke 3. Enseguida volvemos. La UEFA Champions League es llevada a ustedes gracias a Heineken y Lays, patrocinadores de la UEFA Champions League. No lo quito. Bueno, algo. Perdón. Y el resultado de los demás partidos. Va, tío, va. Ya estamos de vuelta. Ha puesto ya la pelota en juego el Schalke. Va Burstayer, el autor de los tres goles del Schalke. Ahí va Basogog recuperando la pelota. No sé qué hizo Davidovski ahora mismo. Está defendiendo Pere. Recupera el esférico. Pero ahora sí es saque de banda para el Schalke. Así recupera Davidovski. La pelota no sale. Lo hizo bien ahora. Ahí va Pere. Se frena Pere. La cambia para Diego Reyes. Este para Kalanoglu. Le dobla a Diego Reyes. Y a ese le entrega la pelota. Ahí va Diego Reyes, corre por la banda, la puede colgar, está Santi en el área, balón al área, tapa el defensa, la vuelve a colgar, después no, de nuevo el defensa, atención, Vaso coge el disparo, qué mal lo hizo, desaprovechó una ocasión, viene la contra Stambouli, corta Vila, pero se lleva el rebote, ahí va Paredes, Stambouli, Ben Yever para Gays, Gays le puede pegar, Burstayer. Firma ahora Vila. Dice falta. Hizo falta, indica el colegiado. Se enfada la grada. ¿Qué se ha ido? Stambouli. Entra Seri.
¡El disparo! ¡Juan Fernández! Quiere salir del área incluso. Calhanoglu, Mariño, Villar, Santi. Entrega la pelota para Basogog. Está muy solo Basogog. Es que no tiene a quien apoye. Es que si Santi baja a recibir el balón, no hay nadie que apoye a Basogog en el ataque. A Mariño, Villar. Se arrima con el golpeo arriba. Corner, va a ser corner. Se fue desviado. Y la va a colgar Calhanoglu. No, Davidovski. Se dirige hacia allí ya. Balón al primer palo. Santi va chilena. Onana. La ha sacado Onana. Aguanta ahora Calhanoglu. Bien la cuelga. Santi no remata. Recibe Pérez. Se la da Calhanoglu. Calhanoglu de cabeza. Basogog. La cuelga. Tapó el defensa, el rebote. Onana. Vaya ocasión para el Oviedo. Corta Pérez. Va Diego Reyes. La cambia toda. Buscando a Mianadu. Buen cambio de orientación. Davidovski. Se la daba a Santi. Qué buena era. Qué bien estuvo Ozizka. Santi. Para Davidovski. Ahora es al revés. Davidovski recorta. Le pega Davidovski. Pues le pegó mal. Va a hacer un cambio. Bueno, Oviedo. Se va a retirar Calhanoglu. Va a entrar Aaron Níguez. Y va a entrar Conan también, ¿no? Yo metería a Conan, tío. Pero ¿qué sería quitar a Pérez. ¿Qué hago? Da igual. Vamos a aguantar, ¿no? Minuto 70. Espérate, espérate. Voy a poner la formación esa. Yo casi remontamos contra... ¡Vamos! 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 ¿Qué hace? CR7 eliminado. CR7 eliminado. Y Messi también, Javi, no te jodes. CR7 eliminado. Puedo unir. Eso a ti. Va a sacar a Onana. Pelotazo largo. Oviedo no se rinde, pero es que lo tiene verdaderamente difícil. Está bajando Santi a defender, peleando cada balón, pero nada. Aún así llega el balón a la banda. La cuelga, despeja Pérez. El balón le cae a Ben Yever. El disparo. Corner. Va Jonathan Gaze. Balón al área, al disparo de Ben Yedder. Corner. La cuelga Gaze directamente a las manos de Juan Fernández. Saca el Riva para Santis. Esto mal. El disparo fuera. Diego Reyes, no. Durmió, atención a Ben Yedder. El balón al área, despeja Pérez. Ahora sí, la saca Reyes. Va Mariño Villar. Para Vila. Juega Vila. Para Santi. Santi para Debrig. Debrig se la quería dar a Davidovski. Se la cortó el defensa, que es un pesado. Ben Yedder para Orihuela. Recupera Diego Reyes. Echa a correr Diego Reyes. Ahora se la entrega a Basogog. Mal, vaya piedra. Va Santi, se la da Vila. ¿Qué hace? ¿Pero por qué salta? ¿Qué hace, yo? ¿Pero por qué ha saltado? Uf, tío, y yo, ¿verdad? ¿Eh?
está todo el Oviedo arriba, está este tío aquí solo, ahí va Orihuela para el cuarto, Gaisgol. Casi no, tío, así. La defensa del Oviedo completamente rota. La afición muestra su descontento. Ah, no ha sido Gais, ha sido Harit. Davidonski para Vasogoj. Le pega Vasogoj, corner. Trae Ortiz de punta. Balón al primer palo, rematas, no. Aaron Níguez. Bueno, se lo queda Mariño Villar. Pide falta. La hay. Lo va a pegar Davidonski. A intentar marcar un gol por lo menos. Davidonski. Onana. Se cabrea Davidonski por la mala suerte. Que para una que tira bien. Que iba a puerta, quiero decir. Atención, Debris, Onana. Saca el largo, esto se va a acabar. La gana Debris. Ahora sí va Diego Reyes. Ah, no, Debris está aquí. Ortiz, la media vuelta al disparo. Tapón al defensa, final. Final del partido. El Oviedo vuelve a caer. Esta vez derrota contundente. 1-4 Tenchal, que se me cayó el mando, güey. Y bueno, como siempre, un placer haber narrado este partido contigo, Paco González. A ver si para la próxima tiene más suerte el Oviedo, porque es que la verdad es que este equipo no merece perder así. Vemos como la hinchada, a pesar de haber pitado en algunos tramos del partido, quiere apoyar a su equipo con esas banderas. Imagen preciosa del estadio. Pero bueno, hasta aquí nuestra narración. Nos vemos en la próxima, chao. La UEFA Champions League es llevada a ustedes gracias a Heineken y Lays, patrocinadores de la UEFA Champions League. Y esto es penoso en verdad, pero bueno. Da igual, te la vida. En los demás partidos, Arsenal 2, Benfica 2, Mónaco 2, Ajax 1, Leipzig 2, Lazio, Anderlecht 1, Manchester United 2, Sparta de Moscú 0, Bayern de Múnich 2. Con este resultado el Rangers se coloca líder de la clasificación, sí. De nuestro grupo. Era contra Madrid con los suplentes. Ojo, acéptala por tu muerto. Uy, cesión por Magic. No sé yo, ¿eh? Es que está Velasco, tío. Podríamos aceptarla. Acéptala. Lo que decida el jugador. Ahora la rechaza. Ahora rechazan los cuatro la oferta. Que hay cuatro ahí pendientes. Ojo. ¿Esto qué es? Mariño Villa tampoco puede jugar, ¿por qué? Me da igual. Está este 11, ¿no? ¿Algún cambio? Este... aquí Odiaco. Por este tío, no. ¿Y aquí quién? Este, ¿no? El Ben Youssef. No, Ortiz, que yo, que el Ben Youssef este está en baja forma y todo. Y sé que se le quita jugando, pero que yo. Paso ahora mismo de... Le voy a Contreras de titular. Contreras de titular. Y este tío, para eso juega Roñigue, tío. Cerezo sigue el tocado, sin Sandú al banquillo. Oh. Aquí Alcalá este... No. Carajazo.
pesado con carajazo. Lo meto por sin Sandú, no, no. No. Puedo tener este, pero quiero llevar banquillo. Mira que yo fuera el carajazo, una pena. Era verdad tú la que nos va a meter en Madrid con los suplentes. Ah, ¿tú sabes lo que tiene Copy? ¿El qué? Pero vamos, que puedo subir el vídeo aún así. Lo de las alineaciones de la Liga Santander. ¿Qué dices? Te lo juro que lo vi el otro día. ¿En serio? Pero si eso lo pone el FIFA. Por eso mismo. No, pues ya está, lo quitamos. En plan, cuando están los jugadores ahí. Sí, ya. Bueno, picha, ahí tiene copy, no lo ponga en el FIFA, a ver. Rata. Tiene un rata. El Tebas este. Qué rancada por decir eso. ¡No! Bien, coge. Venga, Contreras. No la pasa, tío. Pero que yo esta que defensa es. Bien. Venga, aquí reparra. ¡Dios! ¡Yo! ¡Hala! Entra con toda la piel, no puedo. ¡Pesao, Barak! El árbitro ahí saltando. Bien, Contreras. ¡Ojo, Contreras! ¡Autopase! ¡Ey! ¡Uy! ¡Bien, hermano! Tío, ¿por qué no me he hecho este corte para los que la... ¿Qué será tú? ¿Qué? ¡Me parta aquí yo! Yo solo sé que algún día lo vamos a lograr. Yo solo sé que a segunda vamos a volver y yo te seguiré. ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! Eso no lo pita. Yo te seguiré.
Vámonos, vámonos. Ah. ¿Ese quién es el portero? ¿Rubén Yáñez? No sé. ¿Lucas no Zidane? Creo que es Lucas Zidane, ¿eh? ¡Benzema, eres un gordo! ¡Bien, portero! ¡Llega, llega! ¡Ah! Táctica de distracción, ¿eh? ¡Benzema, eres un gordo! Pesado que yo con... ¿Qué hace? No, ¡increíble! ¡Y le sale! ¡Y le sale! ¡Pero se había salido la pelota! ¡En el centro! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Mira! ¡Ahí ha salido! ¡Y Varane qué hace solo! Champion, vamos a ganar. Aguirre Parra. La cuelga Conan, remata Coe. ¡El rebote, Coez! ¡Farman! Farman es el portero chetado de este FIFA, David. Ya, ya, ya. Bien. Cago en la puta. Cago en la puta. ¿Qué hace, tío? Era Aguirre Parra. Yo solo sé que una buena nos van a meter. Yo solo sé que este episodio es una mierda. Y nos van a matar. El canal nos van a cerrar. Hombre, con lo que ha dicho el pega. Uy. Anda. Pesado. ¿Qué? Es que yo. ¿Verdad? Odio cuando se queda ahí todo buqueado. ¡Sube, coe, fijo! ¡Pero sube tú! Entra tú a rematar. Oye, ah. No, que nada más que está. ¡Velasco! Es porque se ha frenado. Ay, 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 ay. Corre, corre, ahora, Conan, vámonos. Venga, Conan. Ay. ¡Gol! Miniatura. Que yo no la he quitado, que yo no la he quitado, que se ha quitado sola. Aguirre Parra. De verdad, que yo no la he quitado. Bien. ¡Ah! Bien como. ¡Vámonos, Conan!
Ahora entra Cristiano. Aquí yo. Bien, Velasco. Hola. ¿Y no pita nada? Bueno, pues nada. No. Yo gordo. Esa el barranquillo. Joder, que me han ¡Ay, Contreras, hijo! Del patio ver colegio. Parece que dicen, ¿eh? Del patio ver colegio, tú eres mi capitán. Del patio ver colegio, tú eres mi capitán. Parece que dicen eso. Y yo no sé qué carajo ha hecho ahora mismo ese tío. ¡Vaya animación! ¿Qué hace? Tío, con retardo, ¿sabes? Yo de verdad le he dicho que la cambie a Humberto. Y yo, la pone el centro, esto. De verdad, tío. Buena. Vaya centro más raro que ha hecho. Ha visto el pie. No. Increíble. Buena. Venga. ¡Dios! Pesado. Que no es normal esto, tío. Que no es normal. Venga, coge fijo. Tío. Ahí llegará. Mira aquí. Increíble, tío. Justo cuando le entro, que es casualidad, que es cuando se tira.
Vaya episodio de mierda. Pero bueno. Fin, chavales. Hemos hecho lo que hemos podido. La dificultad está de que contra el Madrid hemos tenido que jugar con los suplentes. Y que contra el Schalke es que bicha. La defensa ha sido un coladero. Pero bueno. Todavía podemos pasar. Quedan 4 partidos de Champions. Si ganamos los 4, pasaríamos, pero claro. A ver, ¿cómo lo hacemos? Fin, chavales, dale like, suscribiros, no olvides activar la campanita para no perder ninguno de los vídeos y nos vemos la próxima. Ay, adiós.